Aquí en la clínica de trastornos de sueño se pueden atender pacientes desde recién nacidos hasta adultos mayores, incluso mayores de 90 años de edad, porque los trastornos del dormir se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Existen casi 100 trastornos del sueño, entonces la importancia de una clínica de sueño pues es diagnosticar bien y en función de eso pues determinar un tratamiento adecuado. Si estamos hablando de problemas respiratorios del sueño, pues se tiene que evaluar bien al paciente, porque es diferente hablar de una persona que únicamente ronca, a eso se le llama ronquido primario, y para eso hay tratamientos específicos. En caso de insomnio, pues bueno, hay desde tratamiento farmacológico, los medicamentos pueden pertenecer a diferentes familias y la elección de cada uno de estos va a depender del tipo específico de insomnio. Hay antidepresivos que sirven para dormir mejor, pero esos son más adecuados en el paciente que tiene insomnio por depresión. Y bueno, desde eso hasta lo que es el tratamiento psicológico para el insomnio, por decir algo. Existe el tratamiento que técnicamente se le conoce como cognitivo-conductual y es una intervención que hacemos desde la psicología para mejorar la calidad de sueño y ayudar al paciente a que esté mejor sin necesidad de que tome medicamentos que provoquen o que lo pongan en riesgo de efectos secundarios. Esta clínica está celebrando sus 20 años de trabajo. Este proyecto que inició siendo completamente desconocido. Los médicos de aquí del hospital no sabían qué se hacía bien aquí en la clínica de sueño. Los pacientes nos preguntaban si al venir aquí con un estudio íbamos a poder adivinar o saber qué estaban soñando, ¿no? Entonces veníamos de ese grado de desconocimiento a llegar al punto en el que ahora la gente dice: tengo insomnio, pero pues apenas tengo un mes con el problema. Ah, pues excelente, es algo que va empezando y lo podemos atajar al momento, ¿no? Pero hace 10, 15 años para atrás venía la gente que me decía: es que no puedo dormir desde hace 20, 30 años, ¿no? Entonces eran problemas crónicos, súper crónicos, pero además lo que viene con eso, la disminución en la calidad de vida. Entonces, pues bueno, el proyecto ha madurado. Sí hemos tenido la oportunidad y hemos recibido la confianza de muchísimos pacientes y las experiencias en términos de calidad de vida son muy buenas.